La actividad nosotros la venimos desarrollando en 16 sedes en todo el país. Ya tenemos más de 1.200 compañeros que ya han recibido el título de enfermeros universitarios. Hay más de 3.000 compañeros y compañeras que están hoy cursando la carrera de enfermería y se acaban de incorporar ahora las compañeras de Catamarca, de La Rioja, y en estos días también compañeros de Tierra del Fuego. Así que este programa incluye a los auxiliares de enfermería que trabajan, su mayoría cumpliendo funciones de enfermeros, y que no han tenido la posibilidad de estudiar formalmente y recibir el título de enfermeros profesionales. Así que este es un enorme esfuerzo que hacemos en conjunto de los sindicatos nucleados en la Federación con la Universidad de Salud, con quien tenemos una alianza estratégica desde hace ya casi una década. Y este programa ha mostrado ser una herramienta eficiente, sobre todo para poder formalizar los estudios en personas adultas que trabajan, que en su mayoría son mujeres, la mayoría también jefas de hogar. Así que hemos preparado todo el programa como para que puedan recibir toda la información y el conocimiento de manera tal que en algunos años poder lograr que todo el perfil de la enfermería cambie en la Argentina, tanto en el sector público como en el privado, y que la mayoría sean enfermeros, como manera de aportar mayor calidad al servicio de la salud de la Argentina. Don Hueso Campos, ¿cuál es la situación en este momento del personal de enfermería, el personal agremiado en ATSA, en los diferentes estamentos, tanto público como privado? Bueno, esto pasa en todo el país. Hay un altísimo porcentaje de auxiliares de enfermería. En primer lugar, faltan 100.000 enfermeros en la Argentina. Y esto de acuerdo a las estimaciones de los organismos internacionales en la materia, como la Organización Mundial de la Salud, donde se dice que debe haber 3 enfermeros como mínimo por cada médico. Los países más desarrollados tienen hasta 5 enfermeros por cada médico. En la Argentina no alcanzamos a tener un enfermero por cada médico, más o menos. La proporción es 0,7 enfermeros por cada médico. Y si además vemos que en nuestro país muchos de los enfermeros que trabajan como enfermeros no alcanzaron el título de enfermero y son auxiliares de enfermería, la situación todavía es mucho más grave. Digamos que es un cuello de botella importante para el sistema de salud en la Argentina. Nosotros con esto queremos colaborar hacia cambiar el perfil, mejorar la tendencia. No alcanza con lo que nosotros podamos hacer. Nosotros lo que estamos reclamando también es, con una medida positiva como es esta, poner fondos sindicales para la reconversión del personal. A la vez estamos reclamando de que sea esto una política de Estado y que sean los Estados nacionales y provinciales quienes financien y quienes bequen a jóvenes estudiantes salidos de la escuela secundaria para producir una verdadera revolución en este sector y cambiar drásticamente los parámetros que hoy tenemos. Ante estos números que usted nos acaba de brindar,
el empleador se aprovecha de esta situación y abusa del trabajador? Sí, pero no solamente del trabajador, también esto afecta claramente a la calidad del servicio que se atiende. Estamos todos afectados, porque usted hoy entra en cualquier sector de salud del país y usted se encuentra con personas que están capacitadas seguramente y lo reciben como enfermero, lo atienden como enfermero, y en muchos casos saben la técnica y le faltan los porqué. Y nosotros acá lo que estamos haciendo con este programa es dándole toda la información teórica para que el resultado de la atención sea mucho más eficiente. Pero no solamente nosotros nos dirigimos estrictamente al sector de enfermería. Hoy venimos a lanzar este programa porque es el sector quizás más crítico, pero ustedes saben que el equipo de salud tiene todos los componentes, de la persona que limpia, la que traslada, la que cocina los alimentos, la que alcanza el alimento al paciente, etcétera, etcétera, y todos tienen que tener una capacitación adecuada para colaborar en defensa de la salud de la población. Está bien, Pablo.